Es Pechuco, motherfuckers, que onda, güey. Aquí su amigo Pechuco trae otro video de Destiny. Y como ustedes saben, el día de hoy, martes, con el reinicio semanal, regresaron la movilización de facciones. Sí, señor, la movilización de facciones ha regresado. Y pues bueno, ustedes tienen la oportunidad de jurar lealtad a su facción favorita. Como ustedes saben, traen una arma. Dependiendo la facción que gane, va a otorgar una arma a bajo precio. Y si no, pues bueno, la van a tener que comprar con la mitad de todo su lumen. Sin embargo, pues bueno, hubo un cambio el cual uno podría haber entrado a los sectores perdidos, matar al jefe y respanear el cofre rápido. Obviamente esto ya no sirve. Sin embargo, quitaron el tiempo también de matar al jefe de estos sectores perdidos y lo pueden volver a hacer lo más pronto posible. Traté yo de hacer el otro glitch que estaba pasando la otra vez ahí en la tierra, y ya no salió de refarmear, ya no pude refarmear el cofre después de haber matado al jefe. Así que pues bueno, me puse a averiguar y parece ser que este método es hasta ahorita es el mejor que está y el más rápido. Y pues bueno, obviamente está aquí en Titán. Y bueno, vamos a llegarlo luego a la plataforma, el cual ya estoy aquí. Tan luego estando aquí, tenemos que correr directamente hacia este lado. Hasta ahorita me ha estado funcionando. Y pues bueno, obviamente tienen que ay, cabrón, me va a matar este puto. No, espérate que estoy dando tutorial, puto. Tenemos que llegar hasta este lado, bajar aquí de volada, sin que te mueras. Y ustedes de seguro ya han entrado a este sector perdido. Como ustedes ven, ya está alguien ahí farmeando. Y pues bueno, vamos a ver. Entrando aquí está chingando estas escaleras. Aquí donde cambia el nombre, aquí va a ser un punto de donde nos van a matar y tenemos que regresar aquí. Si no, traten de regresar para que se vuelva a ver el nombre donde andamos y así que funcione bien el glitch, para que no les dé problemas. Así que ya, pues ya estamos aquí. Miren nomás, chingada madre. Ahí está, bahía de carga 3. Y pues bueno, traigo un rocket. Es bueno traer uno de los pesados, ya que al matar a este pinche ogro. Traten de matarlo, como ustedes ven, ya me dio otra pesada ahí. Vamos a agarrar nuestro cobre. Nos da nuestros 3 símbolos de cualquier facción que ustedes tengan. Y traten de matarse. Ustedes pueden ver ahí, de volada. Ya nos matamos. Nos suicidamos. Y pues bueno, vamos a darle a reaparecer. Y tenemos que regresar a este lado. Como ustedes ven aquí, la plataforma está entre la plataforma y este. Y si no ven la plataforma, denle hasta donde vean. Y ya nada más vuelven a regresar. Hay que ir listos otra vez. Y vamos corriendo. Ahora ya vamos menos cargados, obviamente. Pero pues bueno, nada más hay que tener cuidado a que no nos maten. Hay que matar al jefe, agarrar el cofre y así hacerlo sucesivamente. Vamos a ver si nos sale otra vez. Y pues bueno, ay, ojalá. Son muchos enemigos aquí, los cabrones. Ustedes pueden ver. ¡Ah! Obviamente tienen que tener mucho cuidado. ¡Ey, que suman! ¡No! Que me maten después de agarrar el cofre. Ok, ya lo agarramos. Y pues bueno, vamos a esperar a que nos maten. No nos quieren matar, pues bueno. Hay que suicidarse lo más pronto posible. Si pueden, mejor. Ahí está. Chingue su madre. Y ya terminando ahí, ahora sí. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si sale 3 veces seguidas, que debe de salir. Sí, miren nomás, dice ahí cargando. Obviamente hice la plataforma y ya estamos listos. Ah, no agarré mi pesada, así que pues bueno. Bueno, aunque nos llevemos nada más la granada. Nada más de tratar de que no nos maten, porque si no, pues casi se medio agüita un poquito esto. Nada más es, a fuerzas tenemos que matar al jefe, eso que ni qué. Pero por lo menos este es uno de los métodos más rápidos que hay por el momento. Ahí está el culero. Como les digo, son tantos enemigos que nos disparan de momento. Que nada más hay que tener cuidado. Este cabrón no hay que dejarlo disparar. Llévense sus dos Ustedes ven, ya se murió. Voy a agarrar mi pesada para hacer las dudas. ¡Ah! No. Y otra vez ya llegamos aquí. Resbalamos. Chingue su madre, a huevo, los 3. Y otra vez volvemos a repetir el pinche mismo problema. El mismo método.
otra vez. Vamos a ver dónde andamos. Traigo el casco equivocado. Bueno, anyways, nada más era para ver. Y otra vez, ustedes pueden ver. Vamos, listos ahora sí. La plataforma. Chingues mal. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que haciendo bien esto una hora, yo creo que se saca uno muchos símbolos, obviamente. Y pues bueno, también pueden hacer lo normal, ¿no? Que son los eventos que ustedes quieren. Y pues todo eso, pero pues bueno, se me hace más fácil esto si no hay tanto pedo. Mátelo, mátelo, muérete, hijo de tu pinche madre. A huevo. Y ahí está. Ahora sí, señores. Sí salió casi al pie de la letra. Así es como pueden hacerle para que puedan ustedes farmear estos símbolos de su facción favorita. Y así que bueno, eso fue todo por el momento, carnales. Vamos a ver. Ya rezamos aquí. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, espero les haya servido y pues bueno, puedan farmear tantos símbolos como ustedes puedan. Nada más que pongan una película a un ladito y pónganse a hacer esto por una hora y obviamente van a tener muchos símbolos. ¿Yo cuántos ya llevo en media hora? ¿Sin media hora? Ya llevo 62 y pues bueno, obviamente no es tan rápido como el farmeo del cofre, pero al menos no tenemos que hacer mucho más desmadre como la vez pasada. Así que, carnales, ahora sí, espero les haya servido. Espero les haya gustado el video. Ya saben, su amigo Pechugo se despide. Hasta la próxima. Así que, I see you, motherfuckers. Bye. Y pues bueno, guardianes, una cosa que no sabía, a lo mejor ustedes sí, es de que una vez hayan desbloqueado los ornamentos de una facción, se desbloquean obviamente para el resto de sus personajes. Yo estuve tratando eso hoy. Aquí con mi cazador compré obviamente la armadura porque no la tenía. Y dije, ah chinga, los ornamentos ahí están ya listos. Pues ya no tuve que hacer nada. Así que simplemente comprar la armadura y poner los ornamentos y ya estuvo. Así que déjenme saber si ustedes ya sabían esa mamada o simplemente es algo que ustedes tal vez les pueda ayudar también. Así que, carnales, ahora sí me despido. A la verge, bye. I see you, motherfuckers. Ah, huevo, ya tenemos la capa, nada más. Chingona, chingona. ¿Cómo se ve?